Buenas tardes, hola, una vez más, gracias por persistir en el error. Estamos escuchando el último minuto del Brujas Atlético de Madrid, Atlético de Madrid Brujas, otro equipo que también parece que va a fallar, otro equipo que se complica la vida, un equipo más español que no está a la altura de lo que se espera, pues de una liga que se supone que es una de las más fuertes de Europa y que al parecer, pues que en esta competición que es tan fácil ganar y que, oye, no siempre gana el mejor, sino que gana de vez en cuando un equipo que no se merece, como es el Real Madrid, pues mira, esas cosas que ocurren. Resulta que el Real Madrid siempre cumple en fase de grupos, a veces de una manera, a veces de otra, a veces pasando como segundo a última hora, a veces pasando como líder cuando todo el mundo esperaba que cayera. Bueno, pues a su manera, que la suya de momento es la mejor de todas, porque es la que más vale y es la que más beneficios ha estado dando. Repasemos las últimas actualidades. Día de la Hispanidad, día 12 de octubre. Al decir Día de la Hispanidad, creo que es muy importante decir que es Día del Real Madrid, porque la gente, pues los jovencitos no están muy bien, están muy bien acostumbrados a los éxitos deportivos de los últimos años, pero tenéis que saber, mis queridos niños, que hubo una época en que este país solamente era conocido por tres personas que podían ir por el mundo con su nombre de pila. Uno era Julio, otro era Plácido y otro era Severiano. Julio Iglesias, Plácido Domingo, Severiano Ballesteros. Y solamente había una cosa más que era absolutamente internacional, que era el Real Madrid Club de Fútbol. Real Madrid, que siempre ha llevado a gala su nacionalidad española, nunca ha tenido ningún problema en reconocerlo y que ha hecho extensión. Vamos a ver, que parece que hay novedades. Vamos un segundito. Efectivamente, el Brujas arranca un empate, una vez más un desastre el Atlético de Madrid. Como os decía, el Real Madrid siempre ha hecho gala de españolidad, siempre ha hecho extensivo a todo el país los triunfos que en principio solo deberían pertenecer a una ciudad, y ese ha sido el santo y seña de este equipo por siempre. Ha habido otras épocas ya mucho más cercanas donde pues ha habido equipos tan brillantes como ha sido el Barcelona, que pasó una década donde él era el que tiraba del carro de la Liga Española, pero sin embargo, que a nadie se le olvide de que los triunfos del Barcelona eran para Barcelona y para Cataluña. Son dos maneras distintas de entender esto, y lo único que pido es pues que también se trate de manera distinta a un equipo y a otro. No están en la misma categoría. Pero bueno, circunscribiéndonos ayer, cositas que os tengo que contar del Real Madrid, rumores, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente no voy a descubrir que un América diciendo que están contentísimos con Rüdiger desde hace tiempo, hasta el punto pues que queda muy poco tiempo para que Rüdiger sea un bendito problema, porque le gusta muchísimo a Ancelotti. Lo ha mareado tácticamente poniéndole en varias posiciones, y en todas muestra una excelente aptitud y una excelente actitud también. En el vestuario es un tipo muy serio, es un tipo muy cabal frente a la imagen esa tan excéntrica que puede tener en el campo en algunos momentos, y es un tipo que se está ganando muchísimo el respeto. Y esto lo comento pues porque, una vez más, tampoco descubro América cuando hablo del excelente ecosistema que tiene ahora mismo el vestuario del Madrid, gracias a algunas bajas significativas que ha tenido en estos últimos años, y cómo ese ecosistema se podría haber afectado en el caso de que el Madrid pues, fuera, como parece ser que hay una posibilidad este verano, a por Kylian Mbappé. Kylian Mbappé... El caso ahora mismo más absolutamente en boga, el caso más caliente, la loba herida, la novia que nunca fue, esa mujer que te deja pero que no te deja, que solo tiene celos cuando tiene
cuando ya tienes pareja, bueno, pues esa historia que muchos conocemos porque pues ya tenemos pelos blancos y entonces esa película la hemos vivido en algún momento, pero también en hombres, o sea, no penséis que esto es una cosa que estoy diciendo, simplemente estoy hablando en primera persona, no penséis que esto es algo machista porque no iban por ahí los tiros. Información sobre Mbappé. Mbappé está encima de la mesa del Real Madrid. Es cierto. O sea, Mbappé sigue siendo un tema de interés en el Real Madrid. El Real Madrid sigue pensando que es uno de los dos jugadores referenciales de los próximos 5, 6, 7 años, pero la urgencia ya no es la misma. Digamos que ahora hay cierta preocupación por cómo se recibiría Mbappé, tampoco mucha, pero sobre todo por lo que hay una significativa preocupación es por cómo afectaría al equilibrio del vestuario del Madrid. Mirad, en el vestuario del Madrid ahora mismo hay un equilibrio muy, muy, muy grande porque los veteranos están cumpliendo como no se recordaba desde hace muchísimo tiempo. Lejos de ir de estrellas, están ayudando a los jóvenes, les están explicando lo que es el Madrid, les están explicando lo que es la épica. No tenéis más que ver ayer, por ejemplo, esos gestos de Toni Kroos, diciendo vamos todos para arriba, y eso está calando profundamente en los nuevos jugadores del Real Madrid. ¿Qué ocurre? Que de aquí a uno, como muchísimo dos años, el Real Madrid va a perder dos referentes, casi tres, de manera inmediata y consecutiva. Hablamos de Toni Kroos, hablamos de Luka Modric y hablamos también de la posible baja de Karim Benzema. En un futuro próximo, en el vestuario del Madrid va a haber dos clanes con ciertos adeptos que estaríamos hablando del clan brasileño, con Militao, con Rodrigo, con Vinicius, y de un posible clan francés, que ahora mismo tendría, si se va a Benzema, pero bueno, ahora mismo tiene a Benzema, tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga y tiene a Mendy, y que en el caso de que viniera Mbappé sería el mayoritario. Bueno, los deseos de la cúpula directiva es que en esa, entre comillas, lucha amistosa que pudiera haber, se impusiera un tercer clan que podríamos llamar el de los hombres, llamémoslo así, que está encabezado principalmente por Rüdiger y por Alaba. Ambos dos han caído extraordinariamente bien en el Real Madrid, tienen las mejores de las opiniones, como persona, además de como deportistas, y como maestros y como futuros líderes. Es lo que más le gustaría al Madrid. Y ese es uno de los peros que están poniendo, entre otros muchos, con el tema de Mbappé. Mbappé, que está dando todos los signos de ser una diva y de ser capaz de coger lo peor de toda la gente que está conociendo. Por poner un ejemplo de balas que hemos esquivado. Qué gran fichaje para el Paris Saint-Germain es Sergio Ramos, es un magnífico fichaje porque sobre todo apoya la estabilidad del club. En unos momentos en los que Mbappé está, se supone que coqueteando una vez más con que el Real Madrid le llame, pues Sergio se lo quiere traer a los toros, a ver a Morante de la Puebla, junto a medio equipo también, ¿no? Entonces, pues bueno, justo después de haber empatado con el Benfica, si no me equivoco, un resultado tremendo también. Entonces, pues bueno, ese es el tipo de jugador que el Madrid no quiere ahora mismo. El Madrid quiere buscar una vez más entre la gente muy joven y ahora mismo hay un nombre que está por encima de todos los demás destacado, que es el de Hendrik. Ahora mismo la palabra Juni Calafat es ley en el Real Madrid y digamos que esta joya, este matador, este tanque de 16 años, casi 17, pues está encandilando en Brasil y el Madrid lo está siguiendo con muchísimo, muchísimo, muchísimo interés y colocándose por delante de todos los demás equipos. Ahora mismo, si Hendrik se tuviera que decidir por un equipo, sin duda, por el trabajo hecho hasta ahora mismo, se decidiría por el Real Madrid. Es una inversión de futuro, aún así, todo esto está supeditado al Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar dará y quitará razones. Es evidente que quien no va a ir pues es Haaland, con lo cual Haaland no entra en esa terna. Pero para Mbappé va a ser una reválida muy importante. Mbappé tiene que responder a las expectativas en el Mundial de Qatar.
si no, van a venir curvas y van a venir curvas importantes. Aún así, es prácticamente imposible que salga del Paris Saint-Germain. Del Paris Saint-Germain, en un año se marcha Messi y si pudieran, también se marcharía Neymar. Con lo cual, le dejarían a Mbappé el proyecto deportivo prácticamente a sus pies para que lo hiciera a su imagen y semejanza o con sus caprichos. Y aún así, pues la impaciencia de la juventud supongo que le hará ver que no se ha dado cuenta de que un proyecto deportivo medianamente serio como mínimo tiene 4 o 5 años por delante de mucho trabajo. Dicho esto, hablemos también de que estamos en la previa, quedan muy pocos minutos ahora mismo para que empiece uno de los partidos del año, que es el FC Barcelona-Inter. El FC Barcelona se la juega de una manera gordísima, muy, 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 muy fastidiada. Se está jugando esta semana la diferencia entre tener un problema grave o vivir un desastre absoluto. Si estos dos siguientes partidos se saldrán con sendas derrotas, el pozo en el que se ve introducido el FC Barcelona sería de muy difícil mesura, o sea, sería muy difícil medirlo, muy complicado, muy, muy, muy complicado. Razón por la que además, pues bueno, ya han hecho la asamblea, ya la tienen pasada, ya tienen las cuentas aprobadas, y lo han hecho con muy buen criterio justo antes de esta semana. Yo tengo dudas, lo veremos ahora en unos minutos, sobre la actitud que van a tener los árbitros contra el Inter de Milán. El problema es que ahora mismo, incluso aunque hubiera una buena actitud, es que es muy difícil ayudar al Barça ahora mismo. Y es que es muy fácil hacerle daño al Barça. O sea, es que el Barça a su espalda tiene una defensa pésima. El Inter se ha dado cuenta, muchos equipos se han dado cuenta. El Celta el otro día estuvo a punto de hacerles un avión. Y entonces, pues es francamente, francamente muy fácil que esto acabe en desastre. Por plantilla, sí, es uno de los problemas. Pero porque además, para estos tiempos de crisis, el Barça sin duda tiene el peor entrenador posible. Cuanto más tiempo tarden en darse cuenta que tienen un absoluto inútil como entrenador, una absoluta estafa, que no tiene ningún tipo de cintura, que no tiene ningún tipo de bagaje estratégico y técnico, que no les puede... Por poneros un ejemplo. El fútbol luego está lleno de sorpresas, ¿vale? Y puede ocurrir miles de cosas. Yo no concibo cómo dentro de una lógica normal este FC Barcelona le pueda hacer daño al Real Madrid este domingo. O sea, no es porque... ¿Por qué? ¿Es porque no tiene plantilla? No exactamente. Creo que tiene peor plantilla, pero tiene plantilla... Si este Barcelona lo entrenase... Perdón. ¡Ay! Ya es que me da alergia hablar del Barcelona. Si a este Barcelona lo entrenase, no sé, Quique Sánchez Flores, Quique les diseña un escenario complicado al fútbol, al Real Madrid. Les diseña el escenario más difícil. Sin embargo, con Xavi, con Javi, pues me da la sensación de que no se va a bajar del burro y va a querer ganar según su estilo. Y este Barcelona tan mediocre para jugar al estilo de Xavi Hernández, para mí me parece que es un sueño para el Real Madrid Ancelotti. ¿Por qué? Porque el Barcelona va a querer tener el balón. Encantado de la vida, Xavi, por favor, quédatelo, no tengas ningún problema. Y el Barcelona va a querer dominar el centro del campo. Venga, venid aquí al centro del campo a ver si podéis dominarlo. Y sin embargo el Madrid va a estar guardadito atrás, acortándose y estirándose según le apetezca. ¿Por qué? Porque tiene exuberancia física. Y en el momento en que mis negros quieran dar 2 o 3 pasos hacia adelante, prácticamente los va a aplastar. ¿Qué problema tiene el Madrid? Que ahora mismo no tiene un mordiente afilado arriba. Y eso es cierto. O sea, al Madrid le está costando hacer goles. Incluso ayer le costó hacer oportunidades. Por cierto, el chavalito rubio, Mudrik, joder, ya le he visto 2 o 3 partidos... que ese chico está para no estar en el Shakhtar. A mí por lo menos me dio, bueno, de hecho, el gesto técnico del partido lo tiene él cuando baja un balón,
según se da la vuelta, en el mismo gesto que dices, madre mía, mi vida, este chaval, qué maravilla. Por hablar también de que no tiremos todas las campanas al vuelo, porque Rüdiger hizo un excelente partido, pero también es que el rival soñado para Rüdiger es un tipo como Mudryk, un tipo rapidísimo que confía en su velocidad y que confía en su conducción de balón. El único problema es que Rüdiger es todavía más rápido que él. O sea, muchos de vosotros conoceréis este dato, pero Rüdiger tenía los mejores datos en sprint de toda la Premier. O sea, estamos hablando de un tipo que es un auténtico velocista y seguramente es el tío más rápido de Real Madrid. Entonces, pues bueno, es un hecho a tener en cuenta también, ¿no? Para valorar el excelente fichaje que tuvimos con este tipo, que ahora encima ya, como diría mi abuelo, ya ha bautizado con sangre la camiseta, con lo cual ya es uno de los nuestros. Si veis la foto, además, al lado del corazón, al lado del escudo, la mancha de sangre de Rüdiger tiene forma de corazón. Es que es muy bonita la foto. Si la podéis conseguir, merece la pena que la veáis. Y ahora ya, pues, no os doy más el coñazo, porque quiero ver qué hace el Inter con el Fútbol Club Barcelona. Y lo que haremos será, después del partido, vamos a hacer una charla con los que se quieran conectar. Muchas gracias por todo. A la Madrid, feliz Día de la Hispanidad. Y vamos a ver qué hace el Inter si nos termina de alegrar el día. Un abrazo y nos vemos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! 3 años con ese hijo de la gran puta.